Bienvenidos al canal RuenStop. En este video informaremos y recordaremos a las principales figuras que nos han dejado en el mes de septiembre del 2022 relacionadas con el cine, la televisión y la música. No olviden de seguir cada mes estos videos de las principales figuras fallecidas por este canal. El 6 de septiembre murió a los 91 años debido a su delicado estado de salud la periodista, locutora y conductora argentina Magdalena Ruiz Guiñazú, referente histórica del periodismo y figura emblemática de la radio y la televisión argentina. Además, fue un símbolo de la lucha por los derechos humanos. En 1984, integró la comisión encargada de recibir y recopilar las denuncias de desaparición de personas durante la última dictadura militar que gobernó Argentina entre 1976 y 1983. Ese mismo 6 de septiembre, murió a los 82 años a causa de una larga enfermedad el director de cine francés Just Jacquin, dedicado principalmente al cine erótico. Es más conocido por la película del año 1974 protagonizada por Sylvia Kristel, Emmanuel, que se convirtió en un enorme éxito internacional con una audiencia estimada hasta la fecha de más de 300 millones de espectadores en todo el mundo y cuenta las aventuras sexuales de una joven en Asia. El 7 de septiembre murió por causas naturales, a pocos días de cumplir 105 años, la actriz más longeva que estaba con vida del cine clásico de Hollywood, Marsha Hunt, que tuvo una carrera de más de 70 años en cine y televisión, destacándose principalmente en las décadas del 30, 40 y 50, protagonizando importantes películas junto a grandes, como junto a Susan Hayward en la película Una mujer destruida. Junto a Natalie Wood y Karl Malden en Bombarderos B-52. Y junto a John Wayne en la película del año 1937, Nacido en el Oeste, en la que un joven John Wayne disputa su amor con su primo, pero deben unirse para luchar contra los cuatreros. El 8 de septiembre murió a los 62 años después de haber estado internado 10 días por una afección renal el músico, cantante y compositor argentino Marciano Cantero, líder desde los años 80 de una de las bandas de rock más populares de América Latina, Los Enanitos Verdes. Esta agrupación logró enorme éxito con temas como La Muralla Verde, Te Vi en un Tren y su versión del tema Lamento Boliviano, que se convirtió en una de las canciones más exitosas de toda la historia del rock en español. El 12 de septiembre murió con solo 30 años el rapero estadounidense P&B Rock. Lamentablemente fue asesinado en un asalto mientras comía junto a su pareja en un local de comidas de Los Ángeles. El ladrón se dirigió rápidamente al rapero y fue el único al que asaltó. Le disparó, le quitó sus joyas y escapó. El artista fue trasladado a un hospital y murió poco después. Antes del tiroteo, la novia había publicado una fotografía en las redes en la que figuraba la ubicación donde se encontraban. Aún se estaba investigando para lograr encontrar al autor del crimen. Desde el año 2015, P&B Rock comenzó a hacerse conocido en Estados Unidos, pero en el año 2019, con su éxito Selfish, hizo que su figura fuera reconocida internacionalmente. Además, colaboró con el famoso rapero Triple X Tentación, quien también moriría asesinado en un asalto en el año 2018. El 13 de septiembre murió a los 91 años el director de cine francés Jean-Luc Godard. Su muerte se produjo rodeado por sus seres queridos mediante un suicidio asistido por el Estado de Suiza, país del que también era ciudadano. Es recordado por su búsqueda incesante por contar historias nuevas, diferentes y cambiar la forma de hacer cine introduciendo nuevas técnicas de rodaje. La década del 60 fue la más destacada para este director, que transformaría radicalmente al cine francés, con inolvidables películas con grandes actores de ese país, como Brigitte Bardot en el film El Desprecio, con Jean-Paul Belmondo en las películas Pierrot el Loco, Una Mujer es una Mujer,
y en el drama policial del año 1960, Sin Aliento, junto a la actriz Jean Seberg, que lanzaría la fama a este actor y se convirtió en un clásico del cine francés. El 14 de septiembre murió a los 96 años la actriz griega Irene Papas, que padecía la enfermedad de Alzheimer. Es considerada como una de las máximas actrices de Grecia, con más de 50 años de carrera. Desde principios de los años 50, comenzaría a hacerse popular en su país, pero alcanzaría la fama internacional en los años 60, sobre todo gracias a la famosa película protagonizada por Anthony Quinn y Alan Bates, Zorba el Griego. Era la joven y atractiva mujer viuda que es ridiculizada por los pobladores porque no se ha vuelto a casar. Años después, aparece en Z, otro exitoso film junto a nada menos que Yves Montand y Jacques Perrin. Y entre muchos otros éxitos, en 1976, otra vez la vimos junto a Anthony Quinn en El Mensaje, una película sobre los inicios de la historia islámica. Ese mismo 14 de septiembre, murió a los 95 años el actor estadounidense Henry Silva, que apareció en más de 130 producciones, generalmente haciendo papeles de mafiosos, ladrones y otros criminales. Era el último sobreviviente de los 11 amigos ladrones de casinos de la película del año 1960, 11 a la medianoche, que también integraba Frank Sinatra y otros famosos actores. En 1985, hace del líder criminal que pone en aprietos con sus matones a Chuck Norris en la película Código de Silencio. 3 años después, era el agente corrupto que se enfrenta a Steven Seagal en la película Por Encima de la Ley. Y en 1999, otra vez le tocó ser malvado, interpretando al jefe criminal Ray Barco en el film Ghost Dog, El Camino del Samurái. El 15 de septiembre, murió a los 97 años, la actriz Diana Maggi, una de las mejores actrices de comedia de la Argentina, de gran trayectoria en cine, teatro y televisión. En 1950, comenzaría a consagrarse en el cine, apareciendo junto a grandes como Zully Moreno en la película Santa y Pecadora, o junto a Enrique Santos Discépolo en el film El Hincha, como la novia de un hincha fanático de fútbol. En televisión, tuvo recordados personajes, como el de la vieja Lolo en el ciclo Matrimonios y algo más, y en muchos sketches junto a Jorge Porcel. Uno de los más recordados era el sketch Los Gauchos, con Jorge Porcel como Rudecindo y Diana Maggi como Paloma. El 22 de septiembre, murió a los 83 años sin que se hayan dado a conocer las causas, el director de cine mexicano Jorge Fons, uno de los pilares de la cinematografía mexicana, autor de obras maestras como Los Albañiles, El Callejón de los Milagros y de la película del año 1989, Rojo Amanecer, una historia que narra lo sucedido en México en el movimiento de 1968 que buscaba un cambio democrático. Esta película fue la primera en centrar su trama en dicho episodio. Ese mismo 22 de septiembre, murió a los 97 años tras ser internado luego de sufrir una descompensación el carismático y querido humorista argentino Carlitos Balá, un referente que con sus personajes, sus frases y sus canciones marcó a varias generaciones. Desde los años 60, comenzó a aparecer en muchos ciclos televisivos y en películas junto a otros grandes de su país, como Palito Ortega, Leo Dan y Juan Carlos Altavista. Gracias a su enorme creatividad, su personaje con su clásico flequillo se hizo muy popular y creó decenas de frases que se hicieron conocidas en toda la Argentina. En los últimos años, sorprendía por su vitalidad y aún era convocado para espectáculos infantiles. El 23 de septiembre, murió mientras dormía, a la edad de 88 años, la actriz Louise Fletcher, que ganó el premio Oscar como mejor actriz por la película del año 1975, Atrapado sin salida. Tenía el personaje de la malvada, imponente y fría enfermera que dirigía un pabellón psiquiátrico y mantiene a sus pacientes bajo su control. Justamente, uno de sus pacientes era el delincuente interpretado por Jack Nicholson, que finge locura para no estar en prisión. 2 años después, aparece en la película de terror
Exorcista 2, El hereje, la secuela de la famosa película El exorcista de 1973. El 24 de septiembre, murió a la edad de 81 años, uno de los mejores saxofonistas de la historia, Pharoah Sanders. Solo se informó que murió en paz, rodeado de sus familiares. Su música se la ha denominado como jazz espiritual y era conocido por sus técnicas armónicas y multifónicas. Fue miembro de los grupos de John Coltrane de mediados de la década del 60 y se lo considera un discípulo de este famoso músico. Además, como líder, publicó más de 30 discos. El 28 de septiembre, murió a los 59 años, el rapero estadounidense, conocido como Coolio. Su muerte estaba siendo investigada, dado que perdió la vida después de haber sido encontrado inconsciente. Se cree que sufrió un paro cardíaco. Coolio saltó a la fama con el tema del año 1995, Gangsta's Paradise, que fue incluido en la banda sonora de la película Mentes Peligrosas, y ha quedado como una de las canciones de rap más famosas en todo el mundo. Fue número 1 en 16 países y número 1 de Billboard, convirtiéndose en la primera canción de rap que logró esa ubicación. No se pierdan los videos sobre los principales personajes de las series viejas de televisión, los que aún viven, los que han fallecido, edades, causas de muerte. Aquí les dejo el enlace de la parte 1 sobre series de ciencia ficción. También podrán ver la parte 2 sobre series western, y próximamente se subirán más videos. Gracias y hasta un próximo video.